súper y recuerda que antes de dormir... No, pero si estoy de cumpleaños ahora, llevo una hora de cumpleaños y pico apenas. Y si apenas hoy es 25, o sea, no cumple 24, cumple 25. Bueno, entonces, ¿qué onda? Nada, pues vamos a jugar, chicos. ¿Qué pasa? Sí, hija y yo ya estamos en ese, ¿eh? Ah, claro, hermano. Avisarme, ¿eh? Siempre van a hablar, pero no importa. ¿Y qué se siente Laxxuz un año más? Aparte de ser el más guapo del mundo en todo el mundial de mi corazón. Dime. ¿Se siente más fuerza? ¿Has crecido? Cuéntame un poco tu feedback. ¿Te ha crecido la picha? Dime. Siento que estoy encaminado al sitio donde quiero estar en un futuro. Oh, eso está bien, Laxxuz. Me siento bien por esa parte. Está bien, está bien. Y aparte, cada día más viejo, creo que a la gente le da terror eso, pero realmente a mí me gustaría empezar a verme ya con arrugas, a ver cómo voy a ser. Yo voy a ser sexy. O sea, a mí me van a querer coger todas y todos. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y yo me voy a dejar, claramente. Entonces, no le veo fallo en el asunto. Yo creo que al final yo voy a terminar adoptando un hijo con un amigo, una vaina así. Yo también. Sí, yo también. Ruperto tiene pinta de que va a ser buen papá, ¿eh? Sí, que sí. Ruperto sí, hombre. No tenía PC. Y me cogieron, Qué recuerdos, Laxxuz. Muchas veces sí que... Muchas veces recuerdo, ¿eh? Yo solo tengo una escena... Que qué pena que no la tenga grabada, pero es una escena que no se me olvidará en mi vida. Porque Laxxuz sí que estamos robando algo que no sabemos ni lo que robar. Y ¿te acuerdas con lo del fertilizante, Laxxuz? ¿Tú te robabas el fertilizante? O sea, tenían al esclavo. Posiblemente más inteligente, trabajando con un dodicuro por 5 Gloricoin, creo que era la hora, picando piedra. El esclavo, que era yo, miraba todos los movimientos. De ellos que tenían huertos, que vivían en ciudad, que tenían dino. Yo así, acechando como un lobo. Ay, vi a uno un día subiendo por un sitio con un gancho y yo dije, uy, allá arriba hay premio. Y yo siempre estaba liándola por todo lado. Y un día le digo a Laxxuz, hermano, vamos a atracar, no sé qué. Laxxuz me dice, ¿tú quieres ganar dinero de verdad? Y digo, ¿cómo de verdad? Me dice, te lo juro, Almeja, que yo creo que allá arriba, allá lo alto hay algo. Y yo, anda, que... Y te lo juro, mira, yo conocí a Laxxuz de días, ¿eh? O sea, y bueno, sigue contando. Me llevó para allá y... Estaba todo el huerto de Rositania ahí arriba, pero todo el huerto. Escucha, pero ¿te acuerdas? Torres de de huertos apilados. Claro, apilados. Y yo, claro, yo era... O sea, Laxxuz y yo no sabíamos de arco. O sea, yo apenas... Claro, y yo decía, ¿qué cojones? Y yo digo, Laxxuz, pero esto está lleno todo, no sé qué. Y me entró la risa. Claro, la escena es yo aquí, Laxxuz delante mío, Laxxuz dropeando todo el fertilizante porque no valía para nada. Peso negro y un yuti, creo que también con peso negro. 5 dinos con peso negro, hermano. Claro, yo no podía robar el huerto solo porque yo era esclavo. Yo tenía que estar con alguien de la ciudad y la única persona de la ciudad de Necrocity que me llevaba bien era con Almeja. El único que conocía. Wow. Y luego, bueno, ya os contaremos, porque hacíamos nuestras subastas de casa. Bueno, ya os contaremos, pero una locura, no locura. Que tengas súper lindo día. Cuando hicieron los guardias, ¿no? A mí me hicieron guardia real de Necrocity. Yo era el que mandaba en la guardia. Y como Laxxuz era mi mejor amigo en ese tal, yo le hice a él mi comandante, chaval. Muchas gracias, Chanel, muchas gracias. Un besito, unos reinos que pegaban una hostia y mataban a toda Rositania. En los PvPs que había, palizas hemos pegado. Bueno, yo palizas con el reino que tenía. Sí, no. En verdad, cuando me hicieron comandante hubo una votación, ¿eh? O sea, tú la mandaste la votación, pero la gente votó porque fuera comandante. Sí, yo te hice una entrada con todos con antorchas, ¿te acuerdas? Cuando tú llegaste, wow, hombre, me acuerdo yo. Y muchas de las veces que estábamos robando en el huerto de arriba, había gente, chaval, y Laxxuz y yo nos escondíamos y ellos saltaban de arriba con las alas, ahí iban, cogían fruta y se iban. Y a Laxxuz a mí no nos veían. Laxxuz y yo agarrados con ganchos en la pared, éramos unos ladrones, los mejores, Después luego me acuerdo que Nexus fue a robar en su directo y no había nada para robar. No había nada en ese huerto. Después hicimos un huerto. Yo jugaba casi 20 horas al día. Hicimos un huerto, lo dejé ahí. Yo le dije, Almeja, cuida el huerto. Voy a dormir 4 horitas, no sé qué. Dormí literalmente 4 o 5 horas y cuando volví, el Almeja estaba conectado delante del huerto, parado así de espalda delante del huerto. Con el tila cuidando el huerto. Y yo, oye, Almeja, ¿qué onda? ¿Todo bien? Me dice Almeja, sí, sí, tranquilo, ahí está el huerto, no lo han robado. Adivinen. Escucha, Lax, que te gastaste más de 1000 Gloricoin en hacerlo de piedra, que cada pared de piedra valía 200 Gloricoin, ¿te acuerdas? Y cada pincho valía como 50 Gloricoin. Le robaron el huerto estando él parado ahí al frente del huerto, en su espalda se lo robaron. No se dio cuenta. El de Laxxuz y el mío. Yo no sé Reinos Enfrentados, ¿no? Sí, de 2. No sé qué era lo que estaba cuidando la Almeja. Nos robaron, con él ahí conectado. No dije que se fue o se durmió. No, ahí conectado, ahí. Ahí estaba, así, ¿ves? Parado, así. Y él estaba como a 3 cimientos del huerto. Y le robaron. Y me dice, no, está bien. Te lo dejo, no sé qué. Y cuando yo voy, le doy una vuelta al huerto. Y digo, Almeja, ven aquí, Almeja. Ven aquí un momento. Todo, no sé cómo le robaron. No quiero... Pero... Creo que tenían un dragón de... roca. Un dragón de roca. Y, Almeja... Claro, como en esa época no sabíamos mucho de ARK. Bueno, de Almeja menos, porque él no tenía PC. Un dragón de roca era invisible para él, seguro, y no lo vio. Y fueron con el dragón de roca, habrá escuchado el sonido del dragón de roca y se habrá imaginado, ah, un viento fuerte del ar, wow. Buah, y, bueno. y el Tatidani le pegamos, wow, flipa, chaval. Busca partida si quieres, que voy a buscar algo de beber. Voy. Al Tatidani también, tenía un huerto de Tatiracitania. ¿Qué? ¿Los chicos no van a jugar? No sé, ¿qué onda? Decidle a ver. El Tatidani tiene un huerto atrás de Rositania, no veas tú, vamos, tú, les están probando cosas, Rupe. Ah, le voy a mandar a Kim Flow. Están probando cosas de... cositas. Y lo tenía protegido por un... Por un golem de piedra, chaval. Chaval, le dije a Laxxuz, bro. Claro, nosotros no teníamos ni idea de tal. Es que imagínate, y había gente en el reino que sí sabía. ¿Sabes, Ruperto? Nosotros no sabíamos ni tamear golem. Y había un tipo, Calatravis. Mira si te digo que me acuerdo, ¿eh? Ese tío era el que tameaba golem. Entonces tú le encargabas un golem por 200 Gloricoin, ¿sabes? Y él te lo tameaba por el nivel. E iba perdón, ya estoy. Iba como por fase, ¿sabes? De nivel a este nivel, tanto Gloricoin, no sé qué. Y tú, él se encargaba de comprar la bola de cañón y todo. Bueno, yo le encargué un golem para mí y Laxxuz se encargó otro. Sí. Fuimos con un golem cada uno, Laxxuz y yo. ¿Pero que no sabían tamear ustedes? ¿Qué va, hermano? Que yo no sabía ni poner un huerto, brother. No. Tenían... Yo también mi golem en Reinos Enfrentados. Ah, no, yo no. Yo sí. Yo lo encargué. Un golem sí máximo nivel 180 era el mío, me acuerdo yo. Que lo pinté de Iron Man, ¿te acuerdas, Laxxuz? No me acuerdo. Y fuimos Laxxuz y yo y dando un paseo. Íbamos dando un paseo primero, sin golems. Y pasamos por Rositania. Busca partida. Voy. ¿Los chicos no van a jugar, Laxxuz? Están no probando lo sé, cosas, bro. Están ahí, no sé. Buenas tardes, noches. ¿Qué es lo que, Domi? ¿Qué es lo que? Y de repente como que un golem me tira una piedra y digo, ¿qué me estás contando, loco? Y vemos atrás de la Rositania un huerto enorme protegido por un golem. Entonces dijimos, ya está. Fuimos a la ciudad, Laxxuz y yo, y dijimos, la norma pone que si te atacan a ti antes, tú puedes igual atacar. Estaba fuera de los muros. Sí, y nada, y pasamos por el metido al golem y le dije a Laxxuz, ya está. Ese huerto era ilegal, de hecho. Le dije a Laxxuz, ya mata al golem, ya está. Le metimos un palizón al golem y vino un amigo de él y dijo, chicos, ¿le puedo robar?